Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. Hoy me encuentro en el área rural del corregimiento de Cañaverales, del municipio de San Juan del Cesar, en La Guajira. Aquí el Ministerio de Agricultura y la UPRA firmaron la declaratoria de la primera área de protección para la producción de alimentos APA. Son más de 79 mil hectáreas dedicadas únicamente a actividades agrícolas y pecuarias. En el centro del pueblo se encuentra mi compañero John Guzmán. John, ¿por qué son importantes las APAs? Mónica, las APAs son importantes porque protegen el suelo rural destinado a la producción agropecuaria y evita su uso para otros fines. Veamos la siguiente nota, cómo se desarrolló el evento de la primera declaración de las APA en La Guajira. Desde que conocimos esta lucha y esta resistencia, la compramos y la asumimos como propia. Hoy Cañaverales, el manantial, la protección, la vida, la lucha de ustedes es la lucha nuestra. Lo será en este gobierno del cambio y lo seguirá siendo desde donde sea que estemos. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la UPRA, llevaron a cabo en el corregimiento de Cañaverales del municipio de San Juan del Cesar el evento de declaración de las áreas de protección para la producción de alimentos APA, en el cual estuvieron más de 300 personas, los alcaldes de diferentes municipios de La Guajira y entidades del sector público y privado. El objetivo era declarar como áreas protegidas 79.961 hectáreas del departamento de La Guajira, específicamente las zonas rurales de 8 municipios como San Juan del Cesar, Fonseca, Distracción, El Molino, La Jagua del Pilar, Villanueva, Urumita y Barrancas. Esta resolución que entregamos hoy y que hemos construido también conjuntamente con las señoras alcaldesas y los alcaldes de estos 9 municipios, de esta área de protección para la producción alimentaria del sur de La Guajira, lo que hace es un plan que inicia. Después de esta declaratoria, ¿qué pasa? Esta declaratoria pone primero la vida, pero ustedes, gente que está parada, tienen que seguir luchando. Los productores que asistieron al evento y conocieron el proceso de identificación de las APA desde hace más de un año destacaron la declaratoria de las áreas como una buena noticia y un cumplimiento del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Nosotros somos un territorio productor de todo tipo de alimentos, producimos para la vida, producimos a través de un manantial que irriga todo un vasto territorio de productos agrícolas. Nos sentimos muy complacidos con el Ministerio de Agricultura, con la UPRA, habernos otorgado esta posibilidad. Ser el primer corregimiento, el primer territorio asignado a este mecanismo, que no es otra cosa que la protección de la vida, la protección del territorio para producción de alimentos. Impactado, una noticia muy importante, que tiene mucha connotación, la declaratoria de área de protección para producción de alimentos que se ha dado en el departamento de La Guajira. Es importante esa declaratoria porque eso evita que otras empresas que tenían ya la intención de volver un desierto esta zona, a pesar de que conocían el gran potencial y la gran producción de alimentos que se daba acá, pues eso nos deja tranquilos. Este es el resultado de todas aquellas reuniones, muy importante, porque a veces uno cree que solo es reunión, pero ya aquí está el resultado muy interesante, de verdad que sí, una gran noticia en el día de hoy. Bueno, la declaratoria de las áreas protegidas, personalmente muy importante porque se conserva, ya la gente, los productores del campo no están interviniendo, como uno dice aquí vulgarmente, a la locura, deforestando los predios a diestra y siniestra. Ya la gente sabe que lo que está para producir alimentos es únicamente para producir alimentos.
Después de la declaratoria de la zapa, el Ministerio de Agricultura y todas las entidades del sector propondrán un plan específico para estas 79.961 hectáreas, con el fin de promover la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente. Durante un año, el Ministerio de Agricultura y la UPRA trabajaron en la identificación y declaración de las áreas de protección para la producción de alimentos en 8 municipios de La Guajira. Veamos cómo fue el proceso. La defensa del territorio es sagrada, nunca se debe negociar. Los usos y las costumbres ancestrales nunca se deben acabar. Con el objetivo de proteger las áreas del suelo rural con vocación productiva y garantizar la seguridad alimentaria en La Guajira y todo el país, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo técnico de la UPRA, comenzaron a identificar las áreas de protección para la producción de alimentos APA en agosto de 2023. Este ejercicio comenzó con el acercamiento de la UPRA a la comunidad y alcaldes de 9 municipios de La Guajira, que son San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Fonseca, Barrancas y Hato Nuevo. Es necesario un proceso participativo de actores locales, de actores institucionales, un proceso de recolección de información, análisis de información y vinculación de esa información en un proceso cartográfico que nos permita decantar esa cartografía secundaria inicial de las zonas a una cartografía a una escala de mayor detalle que pueda vincularse en el ordenamiento territorial cuando ya las áreas estén declaradas. La ruta para identificar y declarar la zapa en La Guajira incluyó 6 pasos que son los siguientes. Primero, identificación de las zonas de protección para la producción de alimentos, que son las extensiones de terreno en donde se va a trabajar. Segundo, delimitar la frontera agrícola. Tercero, recopilar información al mayor detalle en cada territorio. Cuarto, socializar y retroalimentar la información con los actores locales. Quinto, realizar el procesamiento de identificación de las APA. Y sexto, declarar las APA por parte del Ministerio de Agricultura. Uno de los principales objetivos con los que se trabajó fue garantizar la seguridad alimentaria adecuada en el departamento de La Guajira. Las áreas de protección para la producción de alimentos van a permitir que se pueda mitigar los efectos del hambre, de diferentes dolencias asociadas a la falta de alimentación y también garantizar una mayor diversidad. El proceso de identificación de las APA transcurrió durante 2023 en un intercambio de conocimientos entre los funcionarios de la UPRA y los funcionarios de las alcaldías de los municipios de La Guajira, así como de la gobernación del departamento. En febrero de 2024 se retomaron las socializaciones de las APA con los nuevos alcaldes de los municipios. Allí los productores resaltaron las bondades de la identificación de las APA y los beneficios que podría traer a sus comunidades. Creo que es algo muy interesante para nuestro territorio, creo que para el mundo, porque es una situación de que nosotros estamos pasando física hambre, teniendo territorio, teniendo todos los recursos que se necesitan para, digamos que producir alimentos, y no lo estamos haciendo. Es gratificante de pronto tener en cuenta que lo que están buscando a nivel nacional es que nosotros los agricultores tengamos una zona de protección productiva. Posteriormente, en la primera semana de abril, la UPRA volvió al territorio para exponer los resultados de la identificación de las APA en los municipios de San Juan del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita, La Jagua del Pilar, Distracción, Fonseca y Barrancas. Me parece muy interesante que se hagan estas concertaciones porque desde el territorio nos permite conocer la realidad de cómo se está manejando, cómo se está ordenando, cómo se está, digamos que planteando todas estas áreas, en este caso específico de áreas de protección, de producción agropecuaria, que nos permitiría, digamos que conocer los usos y las potencialidades que tienen nuestros territorios.
y el proceso de identificación culminó el pasado 5 de julio con la declaratoria por parte del Ministerio de Agricultura de las áreas de protección para la producción de alimentos APA en 8 municipios de La Guajira. En total se protegieron 79.961 hectáreas en el departamento, las cuales servirán para proveer alimentos a la Alta y Media Guajira, garantizando la seguridad alimentaria. En el Valle del Cauca está Mana Agrofresh, un centro logístico de acopio y preparación de aguacate Hass para exportación, que hoy es un gran dinamizador de la región e impulsador de los productores de la zona y otros departamentos del país. Con la capacidad de acopiar y alistar cada hora 14 toneladas de fruta del campo colombiano para la exportación, Mana Agrofresh se ha convertido en el aliado de campesinos de más de 4 departamentos del país, quienes siempre tendrán un comprador para sus productos con las condiciones justas. Los principales departamentos donde recibimos la fruta es Valle, Cauca, Antioquia, Risaralda, Huila. Para recopilar la fruta, la empresa cuenta con un equipo técnico que asegura la calidad del producto para que ésta se pueda aprovechar al máximo y así apoyar a los productores. Con las verificaciones que se realizan en campo de nuestro equipo técnico de abastecimiento, la fruta debe llegar a la planta con un porcentaje mínimo del 80%. Pues lo ideal es que se exporte la mayor cantidad de fruta. Por eso también tenemos unos programas hacia los Estados Unidos de categoría 2, que son frutas que tienen unos daños superfluos, pues digamos que se pueden evidenciar de manera visual, pero pues dándole esa segunda oportunidad al producto. La fruta colombiana, entre la que se encuentra el aguacate Hass, limón Tahití, lima y mango, está llegando a los mercados de Estados Unidos y Europa gracias a los proyectos de esta empresa Bayuna, que cuenta con programas de exportación para las 52 semanas del año, permitiendo que los productores siempre puedan tener mercado para sus productos. Con el programa que estamos manejando actualmente, finalizando temporada, estamos recibiendo más o menos 900 a 800 toneladas por mes. Eso quiere decir que estamos despachando aproximadamente de 8 a 9 contenedores por semana con el programa cerrado hacia los Estados Unidos. El trabajo que se hace en la planta no solo es clave para los productores de la región, sino también para el desarrollo social de las comunidades de la zona. Hoy, esta empresa genera empleo y seguridad para las familias y en especial para las mujeres. En Mana Agrofresh, los empleos generados dentro del packing son aproximadamente de 90 a 100 empleos directos, compuestos por un 60% de personal femenino y un 40% de personal masculino, contando pues obviamente la parte administrativa y la parte productiva. Con la historia de actores como Mana Agrofresh, se continúa dinamizando el sector agropecuario, asegurando oportunidades de comercialización para el campesinado y llevando productos de primera calidad al mercado internacional con sello colombiano. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA viene apoyando a la Secretaría de Agricultura del Departamento del Huila en la formulación de un catálogo de paisajes agropecuarios. Por esa razón, viene recorriendo los diferentes municipios de ese departamento del sur del país. Con el objetivo de identificar los parámetros temáticos para la descripción de la estructura, función y significancia de 11 paisajes agropecuarios identificados en Huila, la UPRA recorrió 10 municipios del departamento realizando socializaciones y actividades con los productores de la región. De paisajes agropecuarios es un nuevo instrumento propuesto por la UPRA para, de manera participativa, conjuntamente con las comunidades y con otros actores locales, identificar, localizar, caracterizar y valorar los paisajes agropecuarios. El objetivo del piloto del catálogo de paisaje agropecuario del Huila es orientar la planificación y el ordenamiento territorial, así como las políticas del sector agropecuario. En el momento lo estamos haciendo conjuntamente entre el Departamento del Huila, que es el primer piloto para el país, y la UPRA, con el apoyo de las administraciones municipales y de los diferentes actores de la región.
En el recorrido que hizo la UPRA, los productores destacaron su territorio y el paisaje con el que cuentan, que además es la base de su economía, por esta razón lo cuidan. En la finca San José producimos el café en pequeña escala porque el terreno pues no lo tenemos suficiente. Tenemos lo que son los árboles frutales, la mandarina, naranja, el caimo, el chachafruto, el limón. Y en hortalizas todo lo que es referente a lo de la huerta casera que decimos orgánica, como es el cilantro, la cebolla, el tomate, la zanahoria, el brócoli, la lechuga, las aromáticas. Acá lo que manejamos en Causay VIP es un sistema agroforestal donde tenemos un bosque proyectado a la bandera de Colombia con el guayacán flor amarilla, el gualanday y el ocobo. En el agroforestal tenemos las variedades de café geisha y borbón rosado. Nuestro municipio de Isnos es la capital panelera. Entonces, en la vía que lleva el circuito donde uno realiza el recorrido, podemos encontrar las variedades de caña que han utilizado quienes antiguamente eran los indígenas. Entonces está la piel roja, está la morada, está la rusia, palmireña. Nuestro paisaje cafetero es muy importante porque es la relación entre las personas, entre el entorno y obviamente que es la belleza que nos identifica a nosotros, a propios y a visitantes. Por lo tanto, para mí el paisaje turístico cafetero es muy importante invitarlos a que lo conservemos, a que mantengamos siempre esas tradiciones en mente, no acabarlas, pero también los invito a que este paisaje debemos de irlo construyendo un poco más. De corazón nos hemos dado cuenta de que el producto es un tesoro para nosotros, entonces lo que estamos haciendo es tecnificándonos para poder entregar un producto de mayor calidad al consumidor. Y fuera de eso, también estamos apoyando, cuidando el medio ambiente, cuidando todo lo que tiene que ver con las zonas verdes, con los animales que existen en la naturaleza y también pues, con el grupo de la asociación. Vamos a emprender también lo que tiene que ver con huertas. La idea es que con la información recopilada por parte de la UPRA siga avanzando el catálogo de paisaje agropecuario de Huila, el cual estaría listo a finales de 2024. Una manera de honrar la tradición y cultura de nuestros pueblos ancestrales es reconocer sus costumbres. En la siguiente nota les contamos cómo el Gobierno del Cambio viene trabajando con las comunidades indígenas para preservar las semillas de maíz. El día de hoy nos encontramos en la jornada que complementa la entrega y rematriación de semillas de maíz al pueblo Kamentsabiyá en el departamento del Putumayo. Hoy estamos reunidos con las 10 custodias de semillas que van a resguardar de aquí en adelante el proceso de rematriación de los maíces que entregó AgroSavia a este pueblo. La jornada la iniciamos con un proceso de armonización de los materiales. Posteriormente vamos a hacer el proceso de siembra de estos materiales para iniciar y finalizar esta primera etapa de rematriación. En este momento esta siembra pues significa que estamos sembrando para cosechar aquí a unos 7 meses, esperar la cosecha buena. Gracias a la AgroSavia y entonces hoy ya estamos sembrando todas las compañeras como una minga y esperar a la cosecha. Expertos de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil se dieron cita en el webinar Impuesto Predial Rural, una mirada a América Latina, organizado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA.
Durante el webinar Impuesto Predial en Latinoamérica, Encuentro de Expertos, organizado por la UPRA y Lincoln Institute of Land Policy, diferentes expertos de Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Ecuador, Costa Rica y México, entre otros países, aportaron su visión y experiencia del impuesto predial unificado desde su país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, uno de los puntos importantes es la actualización del catastro. En este momento, el estado de actualización catastral nos indica que más del 90% de los municipios están desactualizados catastralmente, de tal forma que estamos viendo una realidad atrasada. Los instrumentos tributarios de los municipios tienen unas tarifas muy altas porque el avalúo está muy bajo, pero solamente tienen criterios básicamente de áreas y tamaños, de estratos, pero no considera las realidades del sector rural. Desde Brasil, Claudia de César destacó algunas conclusiones que suceden en su país en torno al impuesto predial unificado. La gestión y administración del IDMTR es un caso de fuerte descaso por el gobierno federal en Brasil. Para el gobierno federal, tener un impuesto con el bajo potencial del ITR es más un problema de que una solución. En Perú, Saúl Barrera explicó cómo se maneja el impuesto por medio de una ley hace más de 30 años. En esta ley se establece las disposiciones, los lineamientos de cómo se debe aplicar, calcular, cobrar, administrar el impuesto predial en todo el territorio nacional por parte de los gobiernos locales, específicamente de las municipalidades distritales. En Ecuador, Vanessa Rodríguez expuso unos datos sobre el contexto del impuesto predial en las zonas rurales. El impuesto predial rural en Ecuador es un impuesto de exclusiva financiación de los municipios. Es un impuesto que abarca a toda la población rural, que en el Ecuador son el 36% de la población. En el caso de Costa Rica, Marcela Román destacaba los desafíos y retos que tiene este impuesto. Una de las principales diferencias que tiene la estructuración o el diseño del impuesto de bienes inmuebles en Costa Rica es que tenemos una tasa o una alícuota muy, muy baja, 2.5 por mil, y además uniforme para todos los usos del suelo, para todo el territorio. Al finalizar, una de las conclusiones que mencionaron algunos de los participantes fue que en cada país debía mejorar la gestión administrativa del impuesto predial, proteger el suelo rural, impulsar el uso eficiente del suelo y evitar la concentración improductiva de la tierra rural. Recuerde que para más noticias del sector agropecuario puede ingresar a nuestra página de internet upra.gob.co o seguirnos en nuestras redes sociales @upracolombia. Hasta pronto.